Thank you.
estamos fallando de un momento como se entiende, solo por jugar nuestro marido. Yo soy querido de en aquella época. Tenemos muchos marineros malos en el barco de distintas enfermedades. La debilidad y la hemorragia son siendo más claros de los corruptos. Que aunque en aquella época no lo sabían, el escorbuto se producía por la falta de vitamina C en el alimento. Las galletas marineras, que es lo que te estoy comiendo, era lo que principalmente comían en los barcos y no contenía vitamina C. Este es un experimento para demostrarlo, que se basa en la reacción que tiene el almidón con el yodo que compone el rubor. Al reaccionar, bueno, aquí tenemos un poquito de... El rubor es como betatina. Con el agua no produce nada, simplemente se diluye y queda con el almidón. Aquí tengo almidón y para que veáis la reacción que produce es que tiene coloración. Si le echo un poco, mira cómo se pone. La vitamina C hace que el yodo que tiene cree otro compuesto. Entonces, cuanto más vitamina C, más le cuesta tomar ese color azul. Y es la forma de pensar que debería costar más. Típicamente, en noches de tormenta, la descarga producida se mide a través de la luz. Esto crea una luz que es lo que creían que era fuego, que se ve en lo alto de los mástiles, que se oye y en usa. ¿Por qué dice don Barbero? ¿Está usted loco? No, usted no está lo cierto. Además, esto se produce porque en los mástiles hay... ¿Es metálica? Yo no veo ninguna cosa metálica. Bueno, pues ahora que lo dice... Claro, lo dije. ¿Está usted loco? Bueno, espera un momento. En los pares de las banderas hay un pico de metal. Oh, Dios mío, ustedes están lo cierto. Como siempre, la ciencia gana la teología. Bueno, y eso sería una representación, ¿vale?, del barco Nau Victoria en maqueta, ¿no? Aquí podemos ver el mástil, que realmente es una bobina de una bobina Tesla, ¿vale? Recubierta de cobre, que si lo encendemos, podemos ver en la punta, ¿vale?, el fuego, que realmente se llama el fuego de San Telmo, ya que en la época, pues aquí podemos ver el barco, ¿vale? Y veían realmente un mástil, pues bastante grande, y pues veían el fuego, pues súper, súper grande. Y se asustan bastante porque decían que se va a encender. Pero no se encendía, realmente era, como explica la compañera, era pues que se ionizaba, ¿vale? Por la punta metálica. Y el clérigo, pues para que no se asustaran, pues decía que era San Telmo, ahí su nombre. Y aquí, como podemos ver, pues si acercamos una bombilla, pues se enciende por el electromagnetismo, por las ondas, ¿vale? Sin estar conectado a ningún sitio. Y ahora, vamos a poner esto. Y como podéis ver, está ionizado en los polos, ¿vale? Y se empieza a mover. Y pues eso, y también esto se da maqueta, y pues los marineros pues se asustaban porque pensaban que se iba a incendiar el barco y todo el mundo se iba a morir, pero no, ¿sabes? Eran solo una fuerte descarga eléctrica. Los que no hayáis entrado, por favor, salid y entrad. Sí. Si quieres, puedes ir empezando, si lo tengas. Pero ahí, sale. Pero toca idioma. Sí, Marina, cierto, las dos siguientes. ¿Quién ha ganado? Ella. ¿Y qué sale? ¿Qué ha ganado yo?
¿Y cómo sabe que has ganado? Lo he dicho. Ah, vale.